Mateo. Ay, no. Esto es inaceptable. Oye, llegó el Che Malone sin pelo en la lengua. Atención, ten, etiqueten. ¿Y cuál es el Instagram de Ten? Etiquételo para que él venga a ver el desastre que están haciendo los policías. Mira esto, insólito, inaudito, inaceptable. Para nuestro país, una Navidad en silencio, una Navidad metida en terror. Porque ahora el uniformado de la policía lo que quiere es recoger bocina, que no se sabe para qué diablo, si es para venderla o para hacer negocio, para cogerla por pieza. Tráeme la cámara para acá. Mira esto. Señores, una cosa es hacer ruido en la calle. Una cosa es salir de noche a ver cuáles son los sitios donde están haciendo ruido. Y otra muy diferente, salir de día y a todos los colmaditos, los colmados, las pulperías allá en el Cibao, quitarle la bocina. Porque la policía le da la gana y porque de que no están pagando peaje. Aquí hay un maco. Por ahí me dice Malón, es que Den está trabajando, Den está metiendo allá, está mandando los coroneles y la policía a meterse los puntos, están tirándosela a todos los puntos y están limpiando puntos, ok. Pero ya basta. Aquí en Estados Unidos hay ley también antirruido. Pero primero se mira a ver cuál es lo que está pasando. Ejemplo, yo tengo una casa en todos los parqueos de las casas aquí. Uno va y se pone una parrillada ahí, tira un grill, vamos a hacer una parrillada. Uno mete un carro de espalda y escucha música. En el día y en la tarde, parrillada, uno invita a este vecino, uno invita a aquel vecino, uno invita al vecino de frente y comparte todo el mundo. Ya cuando llega la noche, ok, ya el sol que bajar y ponerla, cuestión de que le escuchemos lo que estamos ahí. No es que va a venir un policía y porque le da su maldita gana, esto arrabasales, pata por el suelo, pateñames. Va a venir, tú tienes una bocina, quítensela. Hay una ley, hay una, ¿quién que diga aquí? O yo estoy hablando M. Hay una ley que dice que hay que quitarte la bocina por tú tenerla en el carro. O sea, tú vas con tu carro, te paran, ah, tienes una bocina y quítasela. Tú vas a un colmado, míralo ahí. Pero esta gente, estos pateñames son capaces de entrarle a tiro a la gente de un negocio por quitarle la bocina obligado. Pero tienen que ponerle régimen a todos estos animales con uniforme y placa, por favor, Luis. Estos negocios tienen una bocinita ahí para poner un chin de música. Para que la gente vaya y se beba dos cervezas y yo poder sobrevivir, Luis, nada más no te preocupes por los millonarios, Luis, nada más no te preocupes por los empresarios, Luis. Oíste, preocúpate por los empresarios humildes, que tiene un colmado, le está dando trabajo a dos y a tres, porque hay dos que trabajan y hay uno, o dos que hacen delivery, uno de día y uno de noche. Y una bocinita que tengan ahí, a menos que sea por una llamada, si hacen una llamada de ruido, si la policía pasa por el frente y ve que en un barrio privado hay un ruido, tiene que tirarse. Pero yo nunca he visto que se le han tirado a un popis. Yo nunca he visto a la policía tirándose a un barrio popis. ¿Ah? Ni a un barrio de rico no se tiran. Atención pueblo, váyanse para los barrios popis, para los barrios de rico. Y vamos a grabar y a tirarlo en las redes, los videos, para que usted vea que sí, hay una clase de discriminación aquí. Si tú tienes cuarto, tú haces lo que tú quieras. Coño, despierta pueblo, es hora, coño, de levantar tu voz alta. Que te escucha hasta el diablo allá abajo en el infierno. Esto no puede estar pasando así. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú te paras en el parqueo de tu casa, a escuchar una musiquita en el carro, o a escuchar una música en tu galería, y se meten estos tajalanes, y te dan galletas, trompa, y te quitan tu bocina en tu propia casa. Te rompen el carro para quitarte una bocina que tú no la tienes encendida. Todos viven copiando de Estados Unidos, todos viven copiando, copien también la ley, vas a de animales, coño. Vanse pateñame. ¿Qué dice el público? Habla tú, no te quedes callado. ¿Piensa tú que la policía no debería andar quitando bocina? ¿O piensas tú que sí? Cuando viene a ver, la gente está de acuerdo. ¿Piensas tú que está bien que la policía le quite toda la bocina a los colmados, a la pulpería, a los carros y todo? Y en diciembre, ¿cómo vamos a pasar ahora nosotros? Nosotros lo que nos vamos es 20 de diciembre para allá disfrutar.
Nosotros que nos vamos el 15, los que nos vamos ahora, después de Thanksgiving. Porque hay muchos aquí que estamos esperando el Black Friday. ¡Ey! Habemos muchos aquí que no tenemos mucho billete y esperamos el Black Friday. Hacemos la comprita de Navidad, hacemos la comprita de los regalos y nos vamos para RD con todos los regalitos y la maleta para que no nos desacredite. ¿Mm? El Black Friday, que aprovechenlo todito y vayan, hagan sus compras navideñas. Tú el que va a viajar, no lleve maleta de trapo y tenis chancleta, usá y llene lodo, no seas ratrero. Un año entero aquí, un año entero trabajando, para no llevar nada. Luis, por favor, Luis, te lo suplico. ¿Qué usted me dijo, Luis? Dile al jefe de la policía, dile que le diga a todos los cuartos que es que no es quitarla con la bocina a todo el mundo. Que si hay ruido, si yo veo un ruido escandaloso, tal de la noche, que está molestando a un vecino, llama, o varios vecinos, porque hay un vecino envidioso. Siempre hay un vecino envidioso. Tú tienes un colmadito, tú tienes un colmadón, tú tienes un drink que te está yendo bien. Y hay un vecino, un amigo, que se llena de odio porque te le está yendo bien a tu negocio y él no puede tener un negocio. Y va y te hace un reporte. Cuando tú vienes a ver a la policía que se te está tirando el negocio, o es tu primo, tu hermano, tu tío, tu mejor amigo, que te lo está mandando rebosado de envidia, coño. Vamos a ver si paran de eso. ¡Paren! Queremos alegría, queremos alegría en la calle. El hambre con alegría duele menos, coño. La miseria con alegría, con música. Piensa uno menos en comida. Que se ponga música de punta a punta en el país, Luis. Mira, mira, mira. Eso es lo de Luis. Andarse chuleando con la primera dama. Una chuleadera por todos los lados y el pueblo lo lleva el mundo. Hablen ustedes. Tú eres cobarde. Vete de ahí entonces. ¿Ah? Si tú no eres cobarde, habla. Está bien que le quite la bocina a todo el mundo. Es que todo el mundo, que se quede el país en silencio. Sácame del aire. Sácame del aire, coño. Es un lío. Cualquiera comete un maldito crimen. ¿Tú te imaginas tú? Con el esfuerzo que tú compras a bocinita para ponerle tu negocio y que vengan estos tajanas a quitártela. Hasta que no pase una desgracia, hasta que no se lamban unos cuantos. Entonces ahí va, ahí sale Luis. Oh, mire, por favor, coño. Habla ahora. Habla ahora. O calla para siempre. Y tú, mangazonazo del diablo, prende el maldito aire ese, coño. Es todo por el momento. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de las noticias del día a día.